for the record, none of these girls are Catholics. Are you the coach? Yeah. Okay. All right. I'm live streaming the game. Huh? I'm live streaming the game. On PR Sports Network. Tocamos. Tocamos. Y el juego comienza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros a través del en vivo de PR Sports Network en la página de Facebook. Abre, abre, abre. Tenemos esta transmisión especial para ustedes. Dos juegos en uno otra vez. ¿Por qué no? Sumándose por la causa. El partido de hoy. Sokol Select contra el equipo de BP United. Hey, Vanessa. Y aquí tenemos a la competencia del día de hoy. El equipo de blanco BP United comenzando en estos primeros segundos del partido. Quédense con nosotros, disfruten de todas las transmisiones en vivo. So thank you all for watching us right now on PR Sports Network. This is your boy Penny Rodriguez. Right now we are streaming this wonderful game on today's Saturday afternoon of the whole day of football soccer. Nine games today. Alrededor de 9 juegos transmitiendo en vivo y en directo. Mañana tenemos finales, se llueven las finales el domingo. Mientras tanto, qué fuerte impacto recibiendo en las manos la portera. Jasmine. Este increíble cañonazo en el balón. Portera, portera. Ahora va el equipo de Sokol en el ataque. Quédense con nosotros en la transmisión en vivo. No olviden compartir, reaccionar y seguirnos a través de nuestras redes sociales. Solo en Facebook, PR Sports Network. Hasta el momento 0-0. Cuidado con ese fuerte contacto. Gracias por seguirnos y dejarnos los comentarios. Y aquí va el equipo de Sokol. Haciendo un envío largo anteriormente, ganándose los juegos de tanto de un 1-0, ahora 3-0. Y en estos momentos probablemente se lleven la victoria por este gran partido del día de hoy. Mientras aquí se viene en acción de nuevo la número 12 intentando. ¡Ya está deteniendo, señor! Viene una vez más la número 14 del equipo de BP United. Ese lanzamiento desde larga la recibe la portera del equipo de Sokol. Lamentamos un poco las molestias debido a la señal de internet. Se nos está yendo un poco, pero aquí seguimos en acción con ustedes. Viene ese pase en ventaja, el lanzamiento. Excelente. Hey, I need you to stay down more. Got it?
Otro intento más por parte del equipo de SoCal. Marcador 0-0 hasta el momento. Sigue la competencia entre las jugadoras. Va la número 10. Recibe la número 20 del equipo contrario. Va el lanzamiento en corto, la estrategia del equipo de SoCal. En vivo y en directo desde el día 1 en este especial de fútbol soccer en la Copa Alianza 2022, presentado por Verizon, PR Sports, Soccer Fem, SoCal Select, entre otras marcas, sumándose y uniéndose en esta gran cobertura deportiva. Mientras tanto, el equipo de SoCal, otro intento más, no puede conseguirla. Y aquí va de inmediato el equipo de BP United, arrancando con todo. Mira esa rapidez de aquella jugadora, Crystal. ¿Cómo no olvidarla? No se puede olvidar de un tremendo talento como Crystal. Aquí va la número 15. Pasen corte. BP United acercándose. Gran bloqueo de la defensa del equipo de SoCal. Regresamos. Drop, who's in the middle? Y acaba de nuevo el lanzamiento desviado. Hey. Conectemos. Equipo de BP United con los colores blanco y azul. SoCal Select con los colores militares. Un tono serio, desértico. Y también con una racha ganadora. Esos colores sí que les da suerte al equipo de las mujeres de SoCal Select. Mientras, lanzamiento desde el centro. Y cuidado arriba, con esa barrida, continúa el juego, la número 12. Y va el corte. Excelente la transición, la defensa que cubre el equipo de BP United. Arrancando con todo. Y ahí va Crystal. Got it. Get inside. There you go. La número 5 haciendo el envío y cerca de conseguir el primer gol. Con dos intentos el equipo de BP United. Good. Be first to it. Good. Desde la esquina del equipo de SoCal. Qué buena defensa pone el equipo de SoCal ante el equipo de BP United. BP United con un excelente intento desde la esquina. En estos momentos otra transmisión en vivo al mismo tiempo. Hoy cerramos por la noche con dos juegos. Nos vamos de regreso al hotel y, pues claro, mañana tendremos más juegos de las finales de la Copa Alianza 2022, en especial lo que es en las finales de SoCal Select. Quizás podríamos tener de más equipos, todo dependiendo si nos contactan, por supuesto.
Ahora regresa en ataque el equipo de BP United, haciendo las cosas muy difícil ante el equipo de Soho. Partido muy reñido, a diferencia de otros. Sí, se están poniendo las cosas en una situación del 1-1, el tú por tú en estos momentos. Juego anterior de la categoría abierta quedaba un 0-0 ante el equipo de Leeds Soccer. Este puede ser uno de los juegos que puede llegar a tener un 0-0 quizás. ¡Cámbiala! 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 Y aquí va la jugadora más rápida, Christelle, a punto de llegar a la zona de gol, pero no logró conectarla. Ahora va el equipo de Soho. Let's go, let's get some water. Come on, let's get some water. Bueno, viene el tiempo de hidratación. No se muevan, que regresamos. Vamos. Por más de PR Sports Network. Get some water, get hasta some water. El momento 0-0.
Bueno, pues estamos aquí de regreso y es increíble ver a tres talentos reconocidos de aquí en esta transmisión en vivo. Prospectos, por cierto, a ser becadas universitarias o jugadoras profesionales, tanto como Cristel Medina y Scarlett Sánchez, quienes están jugando para el equipo de BP United en San Bernardino. Gracias por abrirnos las puertas y dejarnos estar en convivencia con nuestros competidores y competidoras de la Copa Alianza 2022. Evento transmitido solamente por PR Sports Network. No hay otra página, por cierto, más que nosotros, justo en estos momentos. Una excelente calidad, buena toma, por cierto, cubriendo todos los juegos de Soccer Select. Quizás podremos tener más mañana, ya que son finales de fútbol soccer, tanto en la rama varonil y en la rama femenil. Mientras tanto, otro contacto más por parte del equipo de BP United. Aquí se acerca el equipo de SoCal. Tiene que calmar las cosas y buscar ese espacio libre de alejarse de este terreno, que es zona de peligro para el mismo equipo. Y aquí recupera el equipo de BP United. Aquí va el pase en corto, el centro, sale la portera en acción. Tiene que desviarla, tiene que sacarla de esa zona. Acá va en su segundo intento. No pudo conseguirlo SoCal, alejándose de esta zona de peligro. Cuidado con esos fuertes contactos. Acaba de nuevo otra vez el equipo de BP United, la número 20. Se acerca la número 7. Reparte ese balón directo hacia la portería. Muy tranquilo, llega en manos de la portera. Hay que jugar fútbol, dice. Desviando ese balón. Este viene siendo el quinto intento durante esta primera mitad para el equipo de BP United. Recibimiento más por parte de la portera, dando un gran partido de exhibición en la portería. ¿Será que Scarlett Sánchez pueda superar a ese récord? Cuidado, contacto, 1-1, sacando la pompa, y cuidado con esa fuerte. Baja, defensa, baja. Go, cover it. Where are you? Down. Good, Kiki.
¡Hey! Recuperándonos un poco de la voz hasta el momento, 0-0 en el marcador. En este partido se le está viendo mucha competencia para lo que es en su nivel de juego. De hecho, ha estado impresionando más la actuación de la portera del equipo de SoCal, bajo que ha tenido más intentos por parte del equipo de BP United. Bueno, pues nos vamos a un medio tiempo y regresamos después de esta transmisión.
¡Salimos, salimos! Now, there she is! Eso es esto, me lo voy a compartir. Okay. Eso es esto. Ya te lo puse ahí para que lo compartas. Gracias. Gracias. Sí, a ti, a ti. Bueno, pues regresamos a la segunda mitad con ustedes en las transmisiones en vivo por Facebook, PR Sports Network. O sea, aquí la gente está preguntando dónde está transmitiendo. Aquí estamos transmitiendo y seguimos con más adrenalina, más deporte aquí en nuestras transmisiones en vivo por Facebook, PR Sports Network. Hasta el momento 0-0, al igual que el partido que se encuentra detrás de nosotros, que también se está transmitiendo al mismo tiempo en el en vivo. 0-0. Gracias por estar con nosotros, seguirnos en las transmisiones en vivo, dejarnos sus comentarios, sus reacciones. Aquí seguimos trabajando. Put it in. Go. There she goes. Look for her. Now, touch. Sammy, switch, está abierta esta, Brie está solita, ¿ok? Hey, está Brianna sola, cambia el balón. Acá. Vane, I like that, but release it before they get to you. Let's go inside. Ahí va gol. Be careful. Watch the long ball. Sam, watch the long ball. Tuck in. Don't worry. Yeah. Don't worry. Tuck in. Let's be first to it. Get the ball. Let's go. Drop. Drop! Oye. Get out.
Touch and release ball. Touch and release the ball. Mano, árbitro. Seguimos con el movimiento de balón. Todavía un juego muy intenso. Mientras en la otra transmisión, 1-0. La ventaja creo que lo tiene el equipo de Soco. Escuché la celebración, eso me hizo... Se me hizo familiar el estilo de celebración y aplausos por parte de los jugadores. Así que viene el equipo de Soco. El ataque. Toca, toca, toca. Now. Una ventaja y BP United se está acercando y recibe las manos la portera del equipo de Soccer Select. First to it. No bounce, no more. Drop and receive. I don't need three people on the line. Let's go. You gotta cover that spot. Acá Crystal, el número 10 del equipo de BT United y no pudo completarlo. Demasiado débil el envío, otra vez la portera en su actuación invicta. Thank you.
Run, Roger, run, free. Yes, come on. You got a man coming. Yeah, toca. Man, Betsy, man. Corre, corre. There you go. Go free. There you go. Run, Crystal. Middle. Finish. Finish it, Betsy. Got her. Ah. You're good. Good try, girls. Good try. Mientras llega un tiempo de hidratación, no se muevan, regresamos en unos momentos. Drop defense. Yeah, abre.
Ya toca, Fajardo. Bien, eso es todo. Entramos, ahí van las dos, ahí van las dos. Go, team up with her, Fajardo. To do it again, you do it again. But if not, we already took the advantage. Just throw it in. Invitamos a la gente que nos siga en la transmisión en vivo. Déjenos sus likes, comparten, déjenos sus comentarios. Por supuesto, aquí ya estamos a punto de dar la recta final en esta transmisión en vivo. El partido va a 0-0. Mientras en la otra cancha corregimos el marcador, 0-0 también. Las cosas están viendo muy a largas para el equipo de SoCal en estos dos últimos encuentros en la categoría juvenil. Y aquí van las chicas de nuevo, el equipo de SoCal defendiendo su territorio. Go, White, let's go, put it in. El equipo de BT United aferrándose todavía. A gol, Karen. Sí, hay una marca de 1-0 y el equipo de SoCal, el otro equipo, la otra cancha, llevándose la victoria. La ventaja de 1-0, mientras aquí va 0-0. Profe, cambio, cambio, get fit. Vamos, 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 vamos. Come on, ladies. Do this. Vamos, vamos, vamos. Send everything forward, okay? Everything forward, send. Good, Kiki. Hey, ladies, we're sending everything forward now. Aquí va el primer gol registrado para el equipo de SoCal. Pues ya ambos equipos de SoCal, 1-0.
Hey, she's there, she's there, she's there. Y así finaliza el encuentro. La victoria se la lleva el equipo de SoCal 1-0 venciendo a BT United. Un partido que fue demasiado para todo el público, por cierto. Y con esto finalizamos el día de hoy en nuestras transmisiones en vivo por Facebook PR Sports Network. Mañana vamos con todo. Y llegan las finales. En vivo desde San Bernardino. En nombre de Penny Rodríguez, cuídense mucho. Nos vemos. What are you doing?